Siete mares, marinillo. Están mordiendo los jureles, amigos. Están mordiendo los jureles. ¿Qué andamos? Ahí anda el capi, jurela. Están mordiendo. ¡Calmate, sirena! Todos los moles, algo. Están mordiendo los toros. ¿Ah? ¿Son los toros? ¿Tres toros? Nada, son los jureles, vos. Ya viene. Ya me lo van a llevar este. Ahí está ya el jurel. Con este, miren, amigos. Lo andamos acabando de jurelillos. Se fundía el pantalón. ¿Dónde cortaba? Ya anda cazando. No me dejaba que la comiera, ¿no? Vamos a ver si cae otro. Ahí está, mira, amigos. Dos jureles ya. La Dima ya tiró la cuerda con la pescadera. Ya mordió. Está chulo. Ya era chulo.
este fue el que había mordido. Era grande el jurel. Con los que el marinillo andaba agarrando los jureles, que nosotros le llamamos aquí en Garita Palmera, en nuestro lugar, así le llamamos a los que el marinillo estuvo agarrando allí, con esta clase de señuelo. Miren, es un señuelo que, como les digo, yo no le tenía fe, pero hace poquito los estuve diciendo a un amigo que son muy buenísimos, pues ahora se llegó la oportunidad y andaban esos animales allí, se los tiramos y sí, ya vimos que son buenísimos. Se le agarró dos y se te fueron como cuántos. Como cuatro se te fueron, va. Quizás le tiraba de aquí adelante. De aquí va. De aquí quizás, pues, como tenía que agarrar aquí esta parte de aquí, porque aquí iba el anzuelo. Pero miren cómo lo dejaron. Lo dejaron todo machacado, pero. El churela andaba agarrando varios. Por ahí anda el churela, pero el churela andaba con unas pescadetas. Eficaz también, sí agarraron unos varios allí, pues nosotros lo agarramos todos y se le fueron unos ahí al marinillo. Pero vamos a ver si venimos otro día ya preparados para atacarlos bien, porque sí, solo una cuerda andábamos, solo el marinillo la andaba. Hubiéramos andado aquí a tener unas tres cuerdas, sí hubiéramos capturado unos varios. Y hubiéramos andado unos buenos señuelos, pues. Tenemos unos buenos señuelos, ahí los señuelos que los trajo a la vez Rubén Cano, ahí los tenemos allí, que. Este Rubén Cano lo trajo. Este era Rubén Cano el que trajiste, es bueno para los jureles. Y gracias, amigos, y siempre les pedimos ahí su comentario, su like, no olviden suscribirse al canal y los vemos. Hasta la próxima.